Mi tercer cosa más memorable de este año tiene que ver con Uruguay, porque yo soy por acá, porque voy a empezar hablando de una película que se llama Los Modernos, que estoy seguro que si no estás en Uruguay, ni siquiera has sentido de ella, pero todos los años, o cada 2 o 3 años, tenemos una de estas películas locales que terminan siendo memorables, y al menos a gusto personal, terminan siendo un punto de referencia a la hora de pensar en el cine nacional, o específicamente uruguayo en este caso, ya que de la misma forma que pasó con El Baño del Papa o con Gigante, que son películas más que recomendables, estén donde estén en el mundo, se las recomiendo ver, pero Los Modernos, la verdad que este año terminó siendo una muy buena película, que demostró que en el caso de que hagas una buena producción, el público termina acompañando, porque en forma local terminó vendiendo 15.000 entradas, que yo sé que es lo que vende una película en el primer día en casi todos los países donde somos emitidos, pero acá, dentro de Uruguay, es una cifra muy, pero muy grande, además de que también batió el récord de permanencia en cartel. A mí desde un primer momento me terminó gustando, tuve la suerte de ir a la función de prensa y salí hablando maravillas de ella y la verdad que no me canso de hacerlo. Capaz que no es una de esas películas que marquen un antes y un después dentro de la industria cinematográfica de un país, como por ejemplo fue en el caso de Paraguay, 7 Cajas, pero es una buena película, que es algo que sea del lugar donde sea, es bastante difícil de encontrar. Y mi consejo, en el caso de que alguien nos esté viendo en algún país y tengan una distribuidora de cine o lo que sea y les interese pasar esta película, les recomiendo que se comuniquen con la distribuidora porque realmente vale la pena verse, aún si no tiene que ver específicamente con sus países. Lamentablemente, por la fecha de estreno en que se puso en cartel, no calificó ni para los Oscars de este año ni para el año que viene, porque justo salió en un fin de semana que no tenía que salir, así que el alcance internacional que tenga va a ser bastante limitado, ya teniendo problemas de antemano por ser bastante nacional y también en blanco y negro, pero creo que en el caso de que hubiera tenido la oportunidad, hubiera sido una digna representante para Uruguay, que por lo general no lleva películas tan buenas a estas competencias internacionales. Creo que esta vos no la viste, pero tuviste la suerte de ir a la función de prensa, creo que hicieron en Los Ángeles, para presentar la película en la calificación para los Oscars, con Migas de Pan, que fue la que terminó calificando para Uruguay para esa competencia. ¿Qué te pareció esa película? ¿O terminaste viendo Los Modernos o sabés de ella? Lo único que sé es que a ti te ha gustado mucho y ya solamente con eso es motivo suficiente de que tenga ganas de verla. Así que estaré esperando la oportunidad que no sé si ya se editó en formato DVD en Uruguay y que alguien me la traiga cuando esté viniendo de viaje o no sé, algún amigo que esté involucrado en el mundo del cine en Uruguay me la haga llegar de alguna manera, no sé. Yo la verdad que quiero verla de nuevo, te soy sincero, pero es más, o sea, al día de hoy con los problemas que tiene el mercado casero, sinceramente dudo si vaya a ser editada en algún momento, porque películas nacionales en DVD hace mucho tiempo que no veo, por lo menos 2 o 3 años. Bueno, la verdad que eso es bastante lamentable. Me preguntabas antes por Migas de Pan. Realmente me pareció que la película era como el comienzo de algo. Me parece como que le falta estructuralmente algo. Te da la impresión de que va a ser una mezcla de 2 tiempos. El personaje Cecilia Roth en la época moderna y después su versión más joven en la época de la dictadura hace unas décadas atrás. O por lo menos esa era la expectativa que yo tenía. Y en realidad es un poco como un sándwich, ¿no? Tenemos a Cecilia Roth al comienzo, al final y después el 90% de la película transcurre en la época de la dictadura y me da la impresión que no nos cuenta algo demasiado nuevo. Siempre es bueno refrescarnos la memoria con las cosas negativas que han pasado en la historia para que no se repitan en el futuro. Pero más allá de eso, creo que nos quedamos por gran parte de la película en la misma dinámica de ver estas mujeres oprimidas, maltratadas. Entonces, yo por lo menos esperaba que con el personaje en la época moderna y ver a estas mujeres en una edad más madura, íbamos a tener un poco más de profundidad narrativa o algo
más novedoso que no se haya explorado tanto como ya se ha hecho este tipo de películas en el pasado, tal vez de tan buena forma o mejor, así que al final del día creo que no termina siendo una película redonda del todo. Sí, no, a mí me dio la misma impresión y creo que hasta los hechos demuestran que no ha sido una película tan buena, tan memorable, por el hecho de que a la hora de la votación, Migas de Pan terminó yendo para los Oscar y Clever para los Goya. Y sinceramente pienso que si Los Modernos hubiera estado ahí, hubiera ido para ambas competencias. Y hasta le veo alguna mínima posibilidad, más allá de que sabemos que cosas uruguayas, hasta por el hecho de que mucha gente ni siquiera puede verlas, puede calificar para estos premios. Pero la verdad que, por lo menos Los Modernos, se los recomiendo a ustedes donde están en el mundo y ojalá que siga teniendo tanto éxito como acá en Uruguay. ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. Clasificadosaudiovisuales.com, un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. Clasificadosaudiovisuales.com, siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 9006. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.